Bienvenidos al canal de Feluco Guadiana. Hoy estamos en un vídeo que me ha pedido alguna persona. Bueno, al final es un vídeo muy personal. Cada uno tendrá sus recetas, sus mezclas personalizadas que le vayan muy bien en un sitio o en otro. Yo voy a explicar mi forma de actuar. Estoy hablando de los engodos. Y voy, bueno, pues voy a enseñar un poquito lo que yo utilizo, lo que he utilizado todo este tiempo que he estado jugando al Fishing Planet, de los diferentes peces, tanto de la carpa, que es principalmente el pez donde utilizamos el engodo, pero también lo utilizamos para los bagres o para las palometas y estos, los tarpones y tal, en la de cangrejo, que también tengo un engodo para ir allí. Y luego, pues eso también para bremas, rútilos, es decir, peces blancos, pequeños y tal, también los podemos, también tenemos algún engodo. Entonces, bueno, pues vamos a presentar un poquito cuál es el funcionamiento de mis engodos, de lo que yo tengo ahí preparado y tal, y vemos a ver. Vale, pues mire, al principio mis recetas yo tengo principalmente de carpas, eso está claro. Vale, entonces tengo. Mis principales recetas son la carpa de Reino Unido, ¿vale? Ahora lo detallaremos. Y luego carpas grandes, estas en calor, ¿vale? Día caluroso, que ahora voy a explicar cuál es el día caluroso y cuál es el día frío. Y esta para los días fríos, ¿vale? Estos son los tres principales que tengo, ¿vale? Más que nada utilizo día caluroso este, carpas grandes, y en días fríos el frío carpa. Luego, que veo que funciona un poco mal y tal, sí que es verdad que este y este se parecen mucho, ¿vale? Simplemente cambia un poco los aditivos y tal en las carpas y demás, pero bueno, el que principalmente cambia es este, ¿vale? El método calor es este, lo pone método calor, pero en realidad es método calor o frío dependiendo de la base que le pongamos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, miel. Miel es dulce. Dulce es calor. Si ponemos, por ejemplo, este que tengo aquí, harina de pescado, picante, aunque te ponga todas las estaciones, que ahora lo explicaremos por qué pone todas las estaciones, este va muy bien en frío. Entonces cambiaría la harina de pescado ahí y me valdría para un poco de frío. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado porque el Tutti Frutti Supreme y el Sweet Crucial lo tenemos por aquí. Este es para aroma dulce y por lo tanto es cálido. Y el Sweet Crucial también es cálido, ¿vale? Que es vainilla. Entonces, pues bueno, por eso lo pongo acá. ¿Vale? Pero bueno, si le cambias la base, le pones, bueno, pues, por ejemplo, es también las especias, o le pones harina de pescado o tal, te puede servir para todas las estaciones, también cálido y frío. Si tienes frío y ves que no te funciona bien, que va bastante fastidiado, pues tienes otro tipo de atrayentes que te pueden servir. Por ejemplo, pues en vez de quitas el Tutti Frutti Supreme, por ejemplo, y le metes pues un Speed Roach o un Speed Worms este, y tengo por aquí también alguno de frío, o por ejemplo este, el Giano Topo Supreme, que es para todas las temporadas, se lo metes ahí y ya está. Yo principalmente lo que hago es quito este, que es el de vainilla, y le meto el Giant Octopus Supreme, se lo meto aquí con estos dos y con una base en frío. Y la harina de pescado, todo tipo de pescados, especias, todo eso. Ya lo veremos detalladamente, es el que yo meto ahí, ¿vale? Y si lo quiero cálido, que lo dejo así como está, pues simplemente todo lo frutas, todo lo dulce, meto ahí eso y dejo estos dos, ¿vale? Esto la verdad es que lo utilizo poco, ¿eh? Principalmente utilizo eso, cálido esta y frío esta,
Vamos a ir primero, antes de ver todo lo que tengo por aquí y tal, vamos a ir a la tienda y vamos aquí a la zona de engodos. Empezamos con los boilies. ¿Vale? El engodo de boilie. Pues si vamos, por ejemplo, bueno, estos son los primeros que se sacan con monedas, porque bueno, tienes niveles muy altos, lo puedes comprar, si tienes nivel bajo, puedes ya comprar con monedas solamente. Pero a partir del 30, no, del 42, ya te deja empezar a comprarlo con dinero del juego. Entonces, bueno, esto me sirve para que se vea la diferencia entre los engodos de frío y de calor. En realidad es calor o todas las acciones. Empezamos con la piña. La piña es fruta dulce, por lo tanto es temperatura caliente. Que nos vamos al salmón, por ejemplo. Pues el salmón es pescado. Al ser pescado es un aroma salado y por lo tanto el juego lo engloba dentro de todas las estaciones. Es decir, es un cebo, es un engodo, perdón. Un engodo que te sirve para atraer a todos a los peces en temperatura, en todas las temperaturas, tanto frío como calor. Entonces, bueno, pues si tú dudas un poco de las temperaturas o tal, pues ¿qué es lo que hago? Precisamente, pues utilizo algún tipo de engodo que valga para todas las estaciones, es decir, salado, y así pues evito cualquier tipo de problema. Principalmente cuando están las temperaturas ahí muy raspados a los 20 grados, tal, pues bueno, lo utilizo por si acaso. ¿Vale? Y así pues podemos ir haciendo. Por ejemplo, la hora de mosquito, las pellets estas, que no son boilies, son pellets. También ves, es de todas las estaciones porque es salado. Pero luego nos vamos a, bueno, el cannabis, dulce, caliente, temperatura caliente. Para aquí, para eso, por ejemplo, el ajo. También, como si fuera, lo considera como si fuera una fruta tal, caliente también. El caviar, todas las temperaturas, porque es un pez. Atún también, todas las estaciones, las temperaturas, vamos. Luego aquí tenemos la morera, que es una fruta, la mora, en cálido, y así pues podemos ir, bueno, halibut, que es un pez, pues, en todas las estaciones, así podemos ir viendo pues cada uno de los engodos y de lo de temperatura que es. Pero vamos, el truco es ese: fruta dulce, cálido, y el resto, todo lo salado, pescados y demás, gusanos y eso, todo es todas las estaciones. Vale, entonces ya hemos visto los boilies y pellets. Y tenemos 8 páginas para ver los diferentes boilies que tienen de diferente tamaño, 18, de 6 milímetros, 18 milímetros, tal, pues podemos, de 9 milímetros también. Pues vamos observando cuál es el que no funciona bien y lo podemos poner. Bien, depende de de lo grande que queramos coger los peces. Lo mismo pescar, por ejemplo, la carpa en San Joaquín e irte a pescar a Reino Unido. En Reino Unido las carpas normalmente ahí salen muchas más carpas únicas grandes y por lo tanto puedes meterle un cebo más grande, pero bueno, eso ya va en cada uno lo que quiera pescar. Vale, aquí ya tenemos eso, pues las 8 páginas, y luego aquí también nos meten unas bases que a mí me encantan. Son tres tipos de bases: es el maíz fermentado y lino, el garbanzo fermentado con la colza. Y luego tenemos otro que yo me he saltado por aquí, la semilla de cáñamo. Es esas tres bases de engodo, pues son que son para todas las estaciones, ¿vale? Es todas las estaciones, que sea de pago, pero todas las estaciones y todas las estaciones, está claro. Nos sirve, pues eso. Yo principalmente lo utilizo para el frío, ya lo veremos en mis engodos. Que lo utilizo principalmente para el frío, pero realmente lo puedes utilizar para todo. Realmente lo del frío, como he dicho antes, es para todas las estaciones, todas las temperaturas. Vale, entonces, podemos utilizar cualquiera de los tres como base, que van súper, súper bien. Yo principalmente utilizo el de garbanzo, ¿vale? Estos también los utilizo, pero bueno, el de garbanzo es el que más me gusta, que más éxito me da, y
y es el que principalmente utilizo, pero bueno, se puede utilizar cualquiera de ellos, que viene súper, súper bien. Vale, y entonces, pues esto ya hemos terminado, ¿no? ¿Eh? La parte de los engodos, de polis y pellets. Vamos con el feeder. El feeder es la base del engodo que te produce, te provoca un sustrato dentro de la zona de donde estamos pescando que atrae a los peces. Entonces, ¿cuántos tipos de sustratos hay? El feeder, pues tenemos, el primero es el Grison Cold Water, está clarísimamente que no me indica, es para temperaturas frías. Y aquí nos dice, nos dice pescado blanco pequeño, lagos, ríos con caudal débil, temperatura fría. ¿Y qué aroma tiene? Gusanos de sangre con esto. Este viene muy bien para los peces en ríos, en embalses, por ejemplo, yo que sé, pues en water, también por Holanda. Estos sitios así que tienen un poquito de que son de río y demás, y puedes sacar por los rútilos, las bremas, toda esa especie de peces pequeños que van a gusano, a vegetales, a maíz, a tal, se pueden pescar cuando tienes temperaturas frías con este sustrato. Luego tenemos el Active Feeder. Este ya, volvemos otra vez a la parte, esto es dulce picante, el aroma de dulce picante, que significa que es para temperaturas frescas, es decir, para temperaturas frías. Sí. Este, con diferencia a este, es para peces más pequeños y medianos. Este ya te da, pues, te da más, es más versatilidad en la pesca. Pues, si tienes que pescar a peces más grandes, siempre más tirando para los peces blancos, es decir, las bremas, los rútilos, no sé cuánto, todos esos tipos de peces, ¿no? Entonces te da un sustrato en temperatura fría que viene muy bien. Yo el que tengo principalmente para utilizar es este, claro, el Active Feeder para los peces, pequeños y peces blancos pequeños, ¿vale? Luego tenemos el, bueno, este nada, porque este, bueno, este es de pago, ya dice temperatura ambiente, para varios pescados blancos, temperatura caliente, caña, melaza, galleta, claro, este funciona súper bien, es de pago, ¿vale? Y luego lo tenemos aquí, el puesto 20, que nos da un kilo y este son 2 kilos, claro, ¿vale? Y este, pues la verdad es que no lo utilizo mucho, ¿eh? Yo siempre utilizo este. Pero bueno, también este para temperaturas calientes, puedes utilizarlo. Este no lo vas a utilizar, utilizas este. Pero yo no lo utilizo. Yo cuando temperatura caliente, lo pesco normal y corriente y ya está. Luego tenemos el Black Roacher, que esto para los útiles. Y nada, pues eso. Temperatura caliente, aroma, pimienta, cilantro, chocolate, es decir, todo dulce. Y lo mismo que el otro, es este, los dos que tengo comprados son estos dos, frío o caliente, son los que utilizo, frío, caliente, ya está. No utilizo otro tipo de base. A mí esta, por ejemplo, es que no lo he utilizado nunca y yo no sé si estaría en su momento y tal, no me gusta. Nunca lo he hecho. Seguimos. Tenemos ahora el gran... El de pescados grandes, que también son los pescados blancos de fondo, pues eso, como las palometas, la no sé qué, no sé cuántas, pues podemos utilizar esta base de sustrato. Que si nos vemos en la definición, nos dice en caudal, se puede utilizar en ríos profundos y caudales rápidos, sobre todo cuando se persiguen depredadores que se alimentan en palometas, por ejemplo, en Isla Cangrejo, lucios, etcétera, puedes utilizarlos para cuando estás pescando a fondo, ponerle, pues eso, en aguas calientes, un poco de engodo y atraerlos. También es el que también lo tengo ahí en la casa.
Y luego ya entramos en la parte que la que me gusta, que son los tres encodos, sustrato de encodo, más utilizados por mí. El primero es el Bi Ribery Bremer. Esto es para pescados de gran río y peces de fondo, carpas, esas cosas. Pues bien, lo ves aquí, como besugos, barbos, tal. Vale, no es específico para la carpa, pero yo la utilizo primero. Temperatura caliente y como vemos los aromas, pues son los dulces, caramelo, canela y nuez. Aquí es súper importante el grano, que es grande, porque al final lo que estamos buscando son los peces grandes. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Luego ya tenemos el Carrival, que como el propio nombre indica, es un sustrato para los grandes peces de fondo, pero principalmente para la carpa. Te lo coloca ahí el juego como que es el sustrato ideal para la carpa. Nos dice que también para temperatura cálida, vainilla, ciruela, más fresa. Grano súper grande, X grande, y es eso, nos sirve para la corriente, como para embalses, para lagos, donde el pez está, pues, por ejemplo, en Reino Unido, que es un río bastante agua, estancadas y tal, pues nos viene súper, súper bien para engañar a la carpa. Todo con el aroma de dulzón. Ya por último tenemos el de los grandes, de los pescados grandes de fondo. Esto es mi base para, por ejemplo, ir a Isla Cangrejo, porque es el que te permite sacar, pues eso, bagres, pescados grandes de fondo, pues eso, todo tipo de pescados. Siempre en temperatura cálida. Hay que diferenciar siempre en las temperaturas cálidas o temperaturas frías, porque si nosotros nos vamos a, por ejemplo, a este, pescado pequeño y mediano en agua fría, pues lo podemos utilizar principalmente para sacar algunos peces. Claro que los grandes no van a entrar fácilmente, pero bueno, se puede utilizar. Vale. Entonces, pues en principio es eso. Los tres que son de temperatura cálida son los tres que yo utilizo principalmente. Ahora ya, vamos a. Bueno, nos falta todavía. Bueno, los métodos. Estos son los mis para colocar también. Y actúan igual que los engodos. ¿Vale? Lo de los bolis y pelis. Todos de bolis y pelis. Cálidos son los dulzones. Los salados son de todas las temperaturas. Y la harina de pescado, pues todas las estaciones. Presa plátano. Son dulzón caliente. Caramelo. Dulzón caliente también. Y así pues todo, especias, ¿qué más tenemos? Camarones. Y tenemos, en los mis estos tenemos poca variedad, pero bueno, al final es frutas, como fresa, plátano, caramelo, y luego harina de pescado y especias. Vamos ahora con los aditivos. Los aditivos son tres. ¿Vale? Tenemos el oil cake pea, el hemp corn, y el pastón chino. ¿Vale? Estos tres los pongo en su proporción como si fueran aditivos a la parte del engodo y me van súper súper bien. ¿Vale? Importante valorarlo. Condiciones. Cálido, cálido y cálido. ¿Vale? Es decir, esto en aditivos en un engodo frío no valen para nada. ¿Vale? No se utilizan. Y luego ya tenemos los atrayentes. Los atrayentes pues son los líquidos que le dan pues eso, el dulzón, la forma atractiva al cebo para atraer, vamos al engodo para atraer a los peces. Vale, y aquí tenemos pues varios. Vamos a empezar, por ejemplo, tenemos este primero, que es para varios peces blancos. Clima cálido, que es la melaza aracelizada, es decir, dulzón. Luego tenemos el sweet crucial, que como su propio nombre indica, es dulce, es miel de vainilla, sirve para las carpas y carpines. El speed roach,
que es para los pequeños peces rútilos, y es el que se utiliza para atraer a los peces en frío. Es decir, esto lo utilizas con los sustratos de frío y va súper, súper bien. Luego tenemos los que son de moneda, me los salto porque al final están luego más adelante, están en moneda porque bajan el nivel para que lo puedas comprar o lo puedas comprar siempre, ¿vale? 44 en 44 de nivel, ya empezamos con el Speed Worms, que son las lombrices. Dale, ¿vale? Que este tiene condiciones cálido y frío. Condiciones climáticas duras. Bueno, pues la especie. Especias, gusanos cortados y gusanos de sangre. Principalmente sirve para la tenca y la brema. Yo este lo tengo ahí, pero lo utilizo poco, ¿eh? Que al final para peces blancos, con brema y tal. Y bueno, pues se utiliza para todas las condiciones, pero yo no lo utilizo. Luego tenemos el Tutti Frutti Supreme, que este es uno de los atrayentes principales para la carpa. Tutti Frutti Supreme es para la carpa cálido. Frutas exóticas, altamente nutritivo, pues eso, brillante para la carpa. Luego tenemos otro para la brema, el Big Brem Spice, que nada, este cálido frío igual que el otro. Pues utiliza para todas las estaciones, todas las temperaturas, dulce y. Tiene la mezcla de dulce y salado. Para la brema, peces blancos, está súper bien. Yo, como se puede ver, no lo he comprado porque no lo necesito. Luego tenemos otro que es un atrayente bastante interesante porque este es el que nos permite, precisamente para la carpa, ir a todas las estaciones. Es decir, si tú tienes alguna duda de temperatura fría, temperatura cálida, tal, pues le pones este atrayente, todas las temperaturas, y va súper bien. El aroma es de marisco y te puede entrar perfectamente. Ahora veremos a ver por cuándo lo utilizo yo, para ver el ejemplo, y ya cada uno pues tiene que ir detectando el que pida, ¿no? El que pida el sitio, el que pida la temperatura y tal, es ir probando, y al final vas a dar con recetas que son interesantes. Luego tenemos el CSL, el con Steep Liquor. Yo lo tengo también en casa. Este es para pescados grandes, blancos, la carpa también. Cálido, con aroma dulce azucarado y ya está. No lo utilizo prácticamente. Luego tenemos el último, es el X Flower Supreme. Este pues también es para todas las temperaturas, igual que este de la carpa. Y va súper, súper bien. Como compré alguno del Excess y tal, yo tengo este, pero vamos, este y este al final solamente cambia un poco pues eso, peso de la botella, que tiene más cantidad y pues. Bueno, y ya con eso, pues tenemos ya cubierto un poco cuáles son las formas de engodos que tenemos, los aditivos y los atrayentes para atraer a los peces esos que se ponen rebeldes. Es alimentario, ¿vale? Y aquí en la zona de los engodos, pues tenemos, como he dicho antes, la receta. Empezamos por la primera que hemos hablado antes, el método calor. Esta, pues simplemente, utilizando un método MIS. Aquí tengo, por ejemplo, miel dulce. Y luego tengo aquí eso, harina de pescado picante, que es el de salado, ¿vale? Vamos, salado, todas las estaciones. Si queremos cambiar esto, y dice, pues que yo no. Hace mala temperatura, no. Hace frío, tal. No me está. No, la miel no me va a funcionar. Yo lo que hago es le cambio, ¿vale? Y le pongo la misma proporción, veo más o menos la proporción que tiene aquí para saber el peso. Por ejemplo, esto aquí está un poco descuadrado, voy a ponerle 300. Pongo aquí, pongo 300, y lo agrego. Y este, como yo no lo quiero, lo quito. Tutti Frutti. ¿Para qué hemos dicho que es? Cálido. Tweet crucial, ¿para qué hemos dicho que es? Aquí no lo tengo en casa. Cálido también. Porque es dulce.
Fernando, si vamos a pegar con esto, pues ¿qué podemos utilizar para esto? Pues podemos ir. Y dice, bueno, pues vamos a pescar alguna tenca, alguna brema, tal, que nos puede venir bien y demás. Pues, o sí. ¿Qué puede ser esta? Pues le puedes poner este. O le puedes poner el Spear Roach. O ya, si quieres ir a por las carpas, ¿vale? Como estos son de cálido, pues podemos utilizar uno para todas las temporadas. Ponemos dos que son para todas las temporadas. El Giant Octopus. Pues pones aquí el Giant Octopus. Le pones las cantidades más o menos. Como se puede ver, los atrayentes es poca cantidad, ¿vale? Tienes que hacer justo. Porque si te pasas, es como que el pez le resulta repulsivo y no se acerca. Entonces tiene que ser una cantidad muy poquita para, bueno, con la vida real. Muy poquita para que simplemente haya el olorcillo que les atraiga. Y nada, yo pondría, pues, por ejemplo, aquí, en este caso, pues pondría el gigante. Le pondría, pues a lo mejor, no tal, pero a lo mejor le pondría un 8, por ejemplo. ¿Vale? Y se lo quitaría, ¿vale? Y pondría el X Flavor Supreme, que también es para todas las eso, y le pondría pues lo mismo. Pondría también 8. Y tendríamos hecho la. Como se puede ver, en este tipo de método tal, no salen los aditivos. Porque con esto no puedes aditivar nada. Y ya está. Haríamos cuando estamos dentro de del mapa, haríamos el engodo, lo mezclaríamos y ya lo pondríamos a utilizar. Vamos ahora con las carpas. Carpa de Reino Unido. Este es el que menos utilizo. Utilizo aquí mis dos sustratos principales para la carpa. Como lo hablaba antes, es el Beer River y Bremer. ¿Vale? Que meto unos 350 y luego principalmente el car rival, que es el kilo y medio. ¿Vale? En atrayentes, pues aquí puedo utilizar el este, que es para todas las estaciones, pero si no tengo lo que sea, no tenéis tal, pues el gigante también va muy bien. O ya, si vas a cálido, pues el tutti frutti. ¿Vale? Esos tres principalmente los voy utilizando aquí. En esta utilizo solamente este. ¿Vale? El X Supreme, además es el Golden, que viene con el DLC, así que es el que utilizo. Vale, así como está. Le meto, como podéis ver, un poquito más, 40 gramos, pero tampoco sin pasarme demasiado. También es verdad que aquí son casi 2 kilos de base, ¿no? Es bastante cantidad. Y luego los aditivos, pues 100 de cada uno de los tres. Y ya tenemos un engodo bastante interesante para la zona cálida. ¿Vale? Porque estos tres aditivos de calidad. Vamos con esos también. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos con la. Vamos a dejar la cangreja para luego. Carpas grandes. Esta es la de carpas grandes, que es el que principalmente utilizo. No voy a ir haciendo este. Calidad. ¿Vale? Entonces, base, lo mismo que antes. 1500 de carrival. Más 500 de Big River y Bremer. Los aditivos. Los tres aditivos. El Giant Octopus Supreme. El Tutti Frutti Supreme. Y el X Flavor Supreme. Pues el Golden, pero puedes. Lo utilizo, pero vamos. Pues luego pondría este. ¿Vale? Y las cantidades 50, 50, 50. Y los aditivos, pues alrededor de 125, 120 gramos. Esto voy jugando un poquito porque esto a mí lo que me interesa es este. Esto que vaya cuadrado. Y luego ya esto te lo va cuadrando el solo para ir el 15% de la masa. ¿Vale? Que hagas. Entonces, pues bueno. Yo alrededor, si aquí en vez de poner 125, pues lo tengo así puesto en este momento. Pero bueno, si poner 120, 120 y 100, eso, 124, pues bueno. ¿Sabes? O 100 tal, pues da igual. Vale, más o menos tiene que estar alrededor de 120. Yo esta mezcla me va súper bien. Es la que he utilizado bastantes mezclas aquí para cambiar un poco de tal. Y está. El Oil Cake Pick un poquito menos cantidad. Y el resto en 125. ¿Vale? Me sale 3.764 gramos
engodo y va súper súper bien en temperaturas cálidas. Ahora vamos con la fría. La fría lo que utilizo es principalmente una base, que era la que habíamos hablado antes, la base de garbanzo, la base de maíz o la de cáñamo, con los pellets o los boils de lo que quiera pescar. Es decir, camarones, puedo pescar con especias, con salmón, no sé si tengo alguno. Mira, con krill, con halibut, todo esto, con gusano, con boilies, tal. ¿Vale? Todo eso lo utilizo. Otra opción que puedo utilizar, puedo meter también un boli de dulce, ¿vale? Entonces pasaríamos a temperatura cálida. Como esto, las bases son para todas las temperaturas, por aquí el garbanzo que era para eso, ¿ves? Todas las estaciones, todas las temperaturas, pues me serviría. ¿Vale? Pero principalmente esto, como lo utilizo para el frío, siempre meto eso, pescado o especias o tal, siempre salado. Al final es para todas las estaciones. Es decir, si esto fuera que yo digo, uy, hace frío, pero al final es para el juego, es cálido porque tal, o cambia las condiciones o tal, me va sirviendo porque el frío siempre, como he dicho antes, siempre es para todas las temperaturas, todas las estaciones, ¿vale? Y luego ya utilizaría los atrayentes, que al final es el X Flow Super, que este es para todas las estaciones, el Speed. Por aquí, el Speedboard, que es cálido y frío, que también para todas las estaciones también lo utilizo, y luego el Speed Roach, que es para frío, ¿vale? Pongo un poquito más del X Flow este Supreme, que me gusta bastante, 13 gramos, 10 gramos del Speed Sport Golden, Golden porque bueno, es el que tenía, porque yo estoy viendo aquí que no lo tengo, y así está, no me queda casi un kilito, y el Speed Roach 7 gramos, un poco menos. Salen 630 gramos de, en este caso, porque bueno, porque le he puesto también un poco de camarón. Y esto sí que es verdad que las cantidades no hay que fiarse mucho, porque aquí lo que hago principalmente es eso. Como viene medio kilo, yo pongo de esto el medio kilo, ¿vale? Salía de medio kilo. Y de camarones, pues viene. A ver, espérate. Vienen como de kilo, pero vienen de más, esto es, de 2 kilos, de kilo y medio tal, pues aquí pondría siempre la mitad que lo de arriba, es decir, meto 500 por 250, de lo que hago, ¿vale? Y se mira de caña por lo mismo, si meto 500 de caña o 250 por 125, le voy haciendo más. De verdad que cuanto más menos cantidad hagas, para no gastar o tal, al final tienes que esperar los 15 segundos esos de hacer el nudo. Pero bueno, son 15 segundos que tampoco tardamos. Vale, entonces 500 más unos 250, 300 gramos de los pellets y los boilies. Y los atrayentes, pues una proporción poquita, alrededor de 10 gramos de cada uno y ya está. Eso principalmente es lo que utilizo para las carpas. Vale, esta. Calor y frío. Y si tengo dudas, pues está. Vale, pues ahora ya nos queda la receta de Isla Cangrejo, en la cual pues utilizamos, como siempre, una base. Vamos, es cálido. Aquí, ¿vale? Son temperaturas cálidas, que ahora lo explicaré. Tenemos todas temperaturas bastante cálidas, así que tenemos que utilizar un engodo cálido. La base es la Cat Rival, el Big River y Bremer, y luego está utilizado utilizamos el Catfish Destroyer, que es para los peces esos que tienen, para los peces depredadores. Y luego así una base de atrayentes, pues el CLS, que también es para cálido, y el Giant Octopus Supreme en 39 gramos cada uno, un 2%, un 2,32%, y ya pues eso, la base pues mucho más, son 500, 350, 750, yo más o menos esto es un poquito a ojo, ya sabéis, como os he dicho siempre, un poquito a ojo y ya está.
¿Vale? ¿Cuáles son los animales que cogemos por aquí? Pues aquí, que tenemos el alga calva, el bagre de bandera, todo esto, pues bueno, hay peces que se cogen en la zona salada, ¿vale? Y otros que se cogen en la zona dulce. Entonces, pues bueno, dependiendo de lo que es, si vamos a coger el búfalo de boca grande y tal, pues hombre, pues utilizaremos un. No utilizaremos un. Este engodo que he dicho yo, ¿sabes? El Catfish Destroyer, porque realmente, pues quitaríamos este Catfish Destroyer, dejaríamos estos puestos y esto, que también nos servirían, porque esto, bueno, esto es para carpa y tal, que eso es un ciprínido. Vale, eso también hay que ser un poco más inteligente e ir trabajando un poquito, pues eso, el pez que vamos a coger o que intentamos coger y demás. Que vemos que luego queremos coger otro. Un pez que no es un ciprinido y tal, pues podemos utilizar otra cosa, ¿vale? En un juego de peces, pues por ejemplo, yo qué sé, esto por ejemplo, ¿no? De Tenka Brema, pues esto es cálido y frío, pues puede ir muy bien para otro tipo de peces, ¿no? Que estemos cogiendo con un gusano o tal. Vale, bueno. Y ahora ya el siguiente es las chinas, que esto es para Alemania principalmente, y nada, esto simplemente es una base de camarones de pellet. De hecho, que aquí podemos utilizar todo lo que queramos. Y luego tenemos la Supreme Ginesta Octopus, que es para todas las cosas, para las carpas. Vale, esto es principalmente para. No, vamos a la otra parte del mundo. Para aquí, para el lago Sander Bajerse, este. Vale, tenemos por aquí las carpas chinas. Pues vaya lío, ¿no? Esta. Carpa china. También entraría en la carpa cabezona y tal, pero bueno. ¿Me entendéis? Yo pongo carpa china ahí para entender que es el engodo utilizado para este sitio. Para Alemania. Y para pescar principalmente la carpa china y la carpa cabezona. ¿Vale? Y una vez ya he hablado de todos los engodos, las recetas que yo utilizo. Eso ya sabes que es. Hay que ir probando, pum, 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 y la que más funcione, la que veas tal, porque he estado leyendo vídeos, porque esto es una actualización de un vídeo anterior que hice en marzo, y sí que me he dado cuenta que, bueno, que no funciona del todo bien exactamente el funcionamiento del engodo por temperaturas y tal. Entonces, pues bueno, al final es ir probando. Yo es lo que. Es un ejemplo que pongo, cómo lo utilizo, cómo pienso para ir creando las recetas. Sí que es verdad que estas recetas son de hace mucho tiempo. Puede ser que a lo mejor ahora cuando empiece a hacer algún vídeo de eso, pues a lo mejor en Alemania, que vuelva otra vez, o en Reino Unido o tal, a lo mejor voy a intentar cambiar alguna cosita para ir mejorando y ir viendo nuevas recetas. Pero vamos, estas son las bases que he utilizado siempre. Te las dejo ahí explicadas y ya vosotros pues eso, decidís si os interesa o no os interesa. Y ya lo que me queda por último, que esto era un error por lo que he tenido que cambiar el vídeo, ¿vale? Es por las temperaturas. He estado investigando un poco porque al principio pues eso, esta parte de aquí no estaba muy clara exactamente cómo funcionaba y tal. Bueno, esto es nublado, soleado o sol y sombra, como se dice. Las temperaturas ambientales, es decir, del aire, las presiones, y que es donde cambia esto un poco, lo que yo pensaba, y la temperatura del agua. ¿Cómo sabemos cuáles son las temperaturas que tenemos que coger y demás? Pues hay que tener una escala más o menos, que yo la he marcado. Esto es un poquito a ojo porque realmente no se sabe exactamente si es así o no. Pero bueno, si estamos en una temperatura un poco dudosa o tal, pues siempre tenemos lo de todas las estaciones. Utilizas todas las estaciones y te quitas de líos. ¿Vale? Ahora podemos poner el ejemplo. No quiero alargarme mucho, pero ahora pongo el ejemplo de lo que estoy explicando para que quede claro. ¿Vale? Pero vamos, voy a decir la escala que utilizo. Es agua fría. ¿Vale? Temperatura fría para engodos fríos es por debajo de 16 grados.
que yo creo que siempre se supone 16 grados, 15 grados, 14, 13, ya todo eso por debajo, segurísimo. Pero bueno, hay entre 15 y 16 grados frío. Luego, entre 17 y 18, 19, estamos en templado. Sí que es verdad que yo aquí ya, por encima de, por ejemplo, como estoy pescando la carpa, por encima de 18 grados, es decir, 19, 20 tal, que eso llega hasta, en Reino Unido llega hasta 20 grados nada más, o 21, ya lo vemos. Utilizo el ya cálido, ¿vale? Es un poco así, a ojo, porque no se sabe exactamente, intenta buscar a ver si alguien había dado con la tecla y tal, pero es que es súper difícil. Que he visto mucha gente que hace pruebas súper, a ver, súper, súper claras de, a ver, este engodo que es cálido, lo meto en una temperatura de 16 grados, 17, y funciona tan bien. Entonces, creo que no, incluso ha habido gente que ha dicho que en las últimas actualizaciones, ahora ya en verano, no está funcionando bien. Bueno, al final, creo que hay que seguir un poco de sentido común, el sentido común de cada uno, ¿vale? Lo que te funcione. Entonces, al final son sitios, son puestos, vas allí, utilizas tu engodo, que ves que no funciona, pues hay que cambiar algo, ¿sabes? Si ves que estás pescando 17 grados y tienes cálido, un engodo cálido y no está funcionando, pues utiliza un fresco o un frío y lo intentas. Sí que ahora que, por ejemplo, las carpas es más fácil, porque la mayoría es para todas las estaciones, entonces lo pones y corriendo. Pero si tengo dudas, como siempre eso, dudas, todas las estaciones. Que estoy en 20 grados, pues sé que puedo utilizar un cálido, le meto con un aditivo cálido o lo que sea y listo. Vale, vamos a Reino Unido. Uepa, a vale, estamos aquí en Reino Unido. Y como he dicho antes, pues eso, llega hasta 20 grados. 20 grados, 20 grados, la presión siempre, el soleado aumenta las presiones y por lo tanto pican más, según dice. Esto no lo he comprobado en nada. ¿Vale? Entonces, 17, 20 grados. Pues entonces esto empieza en 17 grados. A lo mejor empieza a 17 grados por aquí. ¿Vale? Ahora no sé dónde estoy, en qué hora estoy. La verdad, no sé decir. En qué momento estoy, porque aquí pone que estamos a 19 grados de temperatura en el agua en este día. Entonces, por ejemplo, pues, veremos por aquí, ¿vale? Entonces hay que ir viendo la temperatura en ese momento. Muchas veces cambia también. Entonces, ahora mismo, si yo entro en este mapa, ¿vale? Que no voy a viajar. Entro en este mapa y estoy a 19 grados. Por 19 grados, como hemos dicho, estamos en temperatura cálida. 19, 20 grados, temperatura cálida. Entonces, podré utilizar perfectamente cualquier tipo de engodo cálido. Que entro y estamos en... Vale, para no perder esta. Entramos a 17 grados, por ejemplo, al principio de la mañana o lo que sea. 17 grados. Uy, pues es que 17 grados ya estamos ahí en un margen de fresco. Entonces puedo utilizar un engodo fresco. Yo seguiré utilizando el cálido, ¿vale? Como he dicho antes. Yo... Cuando están así en temperaturas muy por encima de 17, 18 grados, ya al cálido y punto. O de todas las estaciones y me quito de líos. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, es que estemos en el tercer día y estemos a 14 grados. Estamos a 14 grados, porque no lo dice, lugar fresco, fríos. Es decir, 14 grados, 17 grados, esto es un día frío. Esto no es un día cálido. Entonces tendremos que utilizar todas las estaciones o ya meter en un engodo frío, ¿vale? Pero bueno, como estamos ahí en 17, 18 grados para arriba, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este, que tiene 17 hasta 20 grados, pues estos podemos utilizar perfectamente, preparar un engodo cálido y tirar millas. ¿Dónde estamos en esto? Por ejemplo, en este, al principio del día, este es una mierda de día, porque a 15 grados es frío. Y enseguida se te va a meter en 17, 18, 19 grados, 20 grados. Entonces, puedes hacer un engodo pequeñito para el principio o preparar el engodo de cálido. Se lo metes, al principio te va a costar un poquillo más, pero en el momento en el que vaya subiendo la temperatura van a empezar a entrar. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que más o menos esa es la escala. Es decir,
15-16 grados para abajo frío, 17 a 18-19 es fresco, te puedes utilizar un engodo fresco y ya por encima de eso cálido, ¿vale? Esto para las carpas, pues llega hasta 20 grados, por lo tanto, pues la mayoría de las veces vamos a utilizar. Aquí voy a utilizar un engodo cálido, aquí voy a utilizar eso, lo que he dicho. Seguramente haré el cálido y dejaré todo el día, ¿sabes? Porque lo adelantaré por aquí, que son las horas de picada, y seguramente que ya estaremos en 17, 18 grados, entonces ya utilizaré el cálido. En este, por ejemplo, aquí utilizaré el frío, ¿vale? Aquí sí que podré utilizar vamos, frío, todas las temperaturas, como es de carpa, todas las temporadas, todas las temperaturas, y tirando millas, ¿sabes? Porque te vale para el frío, para el calor, y te da igual. Luego este, por ejemplo, aquí lo tenemos más fresquito, un día fresco, podemos utilizar todas las temperaturas también. Aquí 18 y 18 estaremos en un día fresco. Y aquí volveremos otra vez. Ah, no. Aquí volveremos otra vez al fresco. Fresco, aquí fresco también. Es decir, al final la carpa la han hecho para que todas las temperaturas. Entonces utilizaría un engodo de todas las temperaturas y me quitaría de líos, que es este. ¿Vale? Y ya está. Cálido, todas las temperaturas y punto. Excepto el día marcado por 14 grados, este, que es súper cálido y es súper frío y es que no va a llegar nunca a superar 10 grados, siempre va a estar frío. Entonces este día aquí, un engodo cálido, aquí no te va a dar ningún tipo de resultado, nada, cero. Vale. Y luego ya por último, es difícil, ¿eh? Yo sé que es que esto no me entero ni yo casi. Porque realmente es que no funciona estrictamente así. Entonces yo utilizo esta escala y yo lo pongo ahí y vosotros ya lo cogéis. Vais probando y lo que venga mejor y veis que funciona mejor, pues mira. Por ejemplo, vamos a ir a esta, al alce blanco, al white mouse. Pues este tiene unas temperaturas 2,5 grados, 2,6 grados, 4,4. Este es frío. Es decir, esto si quiero un engodo, pues tiene que ser temperatura fría, claro. ¿Vale? Esto no tiene, aquí no tiene pérdida ninguna. Da igual que suba un poco más, que suba un poco menos. Pues, que salga el sol, que no salga el sol. Si sale el sol, son 5 grados, que es súper frío. Luego tenemos otro que, por ejemplo, que estuve mirándolo, el Delta de San Joaquín. Tenemos una temperatura también bastante templadilla: 13-17 grados, 14-16 grados, 14-16 grados. Es decir, esto, si vamos a pescar carpas, por ejemplo, pues le pones un engodo de todas las temperaturas y te quitas de líos, ¿sabes? Le pones ahí tal. Y listo. Que estás alrededor de 17 grados y tal. Pues a lo mejor sí te puede entrar alguna. Sí que te puede valer un poquito los cálidos. Pero es que el problema es que a los 13 grados vas a estar siempre en una media de 15, 14, 15 grados. Entonces es que es fresco frío. Fresco frío. Vale, luego ya si por ejemplo aquí, pues esto, aquí podemos utilizar. Es que esto es un mapa de fresco. Fresco y frío. 13 grados frío, 18 fresco. No sé si me voy explicando. Es más lioso, pero vamos. Luego, por ejemplo, vamos al sur y aquí ya tenemos temperaturas súper cálidas. Es decir, 21, 24 grados, 16, 19. Aquí empezamos con días un poco fresquito tal y nos metemos en una temperatura de 19 grados que estamos ahí al límite del calor, ¿no? Entonces este día, pues bueno, se puede utilizar algo templado. Igual que este, un fresco templado, pero el resto de día, 21-22 grados, 21-24, esto es cálido. Yo más o menos, pues eso. Y también es ir probando. Es decir, esto como son siempre los mismos días, pues si tú vienes vamos a pescar aquí. Venga, pum. Te pones aquí. Este día cálido. Oh, está funcionando bien. Aquí le voy a meter un templado. Uf, templado no funciona. A ver si estamos a 19 grados. Vamos a meterle el cálido, a ver qué tal funciona. Joder, pues funciona bien. Vale, ya está. Pero yo siempre utilizo esa tabla, ¿vale? Más o menos un poco de guía. Y luego ya, pues eso. A ver, que me centré yo un poquito. Luego ya, claro, luego ya si nos vamos al sur, pues estos son mapas de cálidos, 27 grados,
28 grados, o el Congo, que también estará caliente, caliente, ¿no? 28 grados. ¿Vale? Eso en principio es el funcionamiento que tiene, que yo le veo. ¿Por qué he actualizado el vídeo? Porque me equivocaba con esto, las presiones. ¿Vale? Cuando hace sol, el soleado, sube las presiones y la humedad real pican más, tal. Aquí no sé si eso será verdad o no, que piquen más. Dudo un poco, pero bueno. Al fin y al cabo, si quieres pescar ese día, va picando, y si no, pues pasas al día siguiente y ya está, siempre. Y poco más que contar, ¿vale? Principalmente en los encodos, en las carpas. Que esto, como he dicho, y lo hemos visto antes, va a ser casi todos los días cálidos, ¿vale? Pueden ser normalmente en 18, 19 grados, 18, 19, 20 grados, y ahí, quitando este día, el resto de días va a funcionar bastante bien los cálidos. Ya funcionó siempre bien. ¿Vale? Podemos jugar un poquito ahí al límite, a ver si estamos a 17 grados. Voy a meterle un fresco para ver tal. Pero es tontería. ¿Vale? Así que nada, eso es lo que, la actualización de este vídeo. La verdad es que no me. Es muy difícil la de las temperaturas. ¿Para qué vamos a engañarnos? No está muy claro. Los creadores del juego no he visto que pusieran por ninguna parte. He intentado buscar vídeos a ver si alguno había dado con tal. Hay gente que utiliza el cálido cuando hace 16 grados y pica, por ejemplo, en carpas únicas, ¿sabes? Con cálidos en vez de. Entonces, la verdad es que no está muy, muy claro. No funciona exactamente de esto de. ¿Utilizas el engodo a 17 grados y me va a funcionar? Entonces, pues bueno, es un poco a ojo y yo, siguiendo esta tabla, más o menos, pues voy para adelante. Así que nada, espero que os sirva. No es uno de los mejores vídeos que puedo hacer, pero bueno, tenía que corregir un poco el anterior vídeo, que estaba. Había cosas falsas, porque no estaba. No era estrictamente así, ¿vale? Entonces, pues bueno, para dejar este aquí ya hecho y si sirve, pues mira, y si no, pues habrá que ir entrenando cada uno con sus engodos y sus sitios y ir sacando sus propias conclusiones. Así que nada, nos vemos en el siguiente y espero que os sirva. Chao.